Diputados y especialistas analizaron en Si me dicen no vengo, conducido por Joaquín López Dóriga, el plan de paz y seguridad propuesto por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. En esta mesa de diálogo estuvieron presentes Alejandro Hertz, especialista en seguridad, Roberto Gil Zuorz, ex senador panista y abogado, Jaime Humberto Pérez Bernabé, diputado del Partido Morena, Rocío Barrera, diputada del Partido Morena, el abogado Juan Velázquez y Alejandro GRTZ Manero, asesor de seguridad del gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. Para abrir el diálogo, el periodista Joaquín López Dóriga preguntó a las presentes su postura sobre el plan de paz y seguridad anunciado por López Obrador. La Guardia Nacional es básicamente lo que propuso Enrique Peña Nieto hace 6 años, respondió tajantemente Alejandro Hertz, y aseguró que los elementos de la Policía Federal paréntesis que abre PF paréntesis que cierra quedarán marginados dentro de la nueva corporación. GRTZ Manero consideró que la policía tiene que trabajar dentro de marcos de derechos humanos muy establecidos. Su función es prevenir, agregó el asesor presidencial. El expanista Gil Zuorz sentenció que el mando de la Guardia Nacional, propuesta por López Obrador, será un mando militar. Zuorz criticó la situación del ejército mexicano y aseguró que solo están en las calles por la falta de policías capacitados. La diputada morenista Rocío Barrera explicó que los futuros elementos de la Guardia Nacional serán capacitados para proteger los derechos humanos y en perspectiva de género. La Guardia Nacional no es una estructura militar, sino civil. Se va a desmilitarizar el país para darle seguridad a la gente, afirmó Barrera. El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabé habló sobre los resultados de la encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México 2018, presentada este jueves 22 de noviembre por México Unido contra la Delincuencia y Consulta Mitofsky, donde reveló que la sociedad mexicana se siente cada vez más inseguros. ¿Es correcto utilizar al ejército para combatir a la delincuencia organizada? 70,7% dijo que sí y 19,7% dijo que no. Sobre legalizar la marihuana también se preguntó y hubo casi un empate. 44% dijo que no se debería legalizar, contra 43% que dijo que sí. El 56% de los encuestados dijo tener miedo a ser secuestrado. La gente considera que estos últimos 6 años han sido un fracaso. Hoy la sociedad está demandando algo distinto, dijo Pérez Bernabé. Los resultados no han sido buenos. Las policías municipales y estatales no están haciendo su tarea, agregó Alejandro GRTZ Manero. Alejandro Hertz, especialista en seguridad, defendió el trabajo de la Policía Federal. La desaparición de la Policía Federal va a traer la desaparición de capacidades que no caben en la estructura militar. En términos operativos no va a cambiar nada, solo resuelve un problema político y jurídico, advirtió. Humberto Pérez Bernabé respondió a que todo esfuerzo vale la pena mantenerlo. La Policía Federal no desaparece, se integra para reconstruir el tejido social del país y terminar con el concepto de fuego contra fuego. Para finalizar, los presentes pidieron al próximo gobierno de López Obrador analizar detalladamente la problemática en seguridad que vive México. Con información de Si me dicen no vengo, FJMMLLH.